Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, en formato virtual. Encuéntranos en redes como @filminería, del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antiguo del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filminería.unam.mx. Hola, buenas tardes. Estamos en la presentación del libro de el doctor Mario Ramírez Rancaño. Esta presentación se está realizando en la edición 43 de la Feria Internacional del Libro de Minería. El libro se titula Victoriano Huerta y sus correligionarios en España, 1914-1920, de reciente aparición. Pues es un honor y un placer estar en esta presentación, que además de que es el resultado de una minuciosa investigación realizada por el doctor Ramírez Rancaño, que daremos algunos de los datos de su trayectoria académica, que son muy interesantes. El doctor Ramírez Rancaño es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Se especializó en estudios interdisciplinarios del cambio social y de los movimientos sociales en París, Francia. Es investigador titular C de tiempo completo, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y pertenece al PRIDD en la UNAM. Como ven, esta es una destacada trayectoria académica que se ha traducido en la publicación de una gran cantidad de obras, entre ellas una veintena de libros, muchos capítulos de investigación, capítulos de libros basados en investigaciones, artículos de investigación en revistas indexadas y además forma parte del staff de profesores de los posgrados de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado de Economía de la UNAM. Mencionaremos brevemente algunas de sus obras que nos dan una idea de su trayectoria de investigación en sus resultados. Publicaciones como El asesinato de Álvaro Obregón. Hay que señalar que el doctor Ramírez Rancaño se ha especializado en temas que han sido, de alguna manera, pues, que no han tenido mucho rating, por decirlo de alguna manera, entre los investigadores que se han ocupado de estos asuntos, sobre todo relacionados con la Revolución Mexicana. Se ha especializado en algunos asuntos que verdaderamente eran de alguna manera condenados por la historia, son temas negros, diría yo, incluyendo el actual que estamos revisando, que es el texto sobre Victoriano Huerta, que es otro de los personajes no muy apreciados en la historiografía, sino que condenados de antemano. Y tiene, por ejemplo, el texto sobre la madre Conchita, que es muy interesante, la que tiene que ver con el asesinato. El título es El asesinato de Álvaro Obregón, la conspiración y la madre Conchita, verdaderamente también un tema de gran importancia, pero que no había sido objeto de gran atención. El Ejército Federal trabaja bastante sobre el Ejército Federal en 1914, hace una serie de semblanzas de los integrantes del Ejército Federal. El Patriarca Pérez, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, muy interesantes también, verdaderamente textos difíciles. La Reacción Mexicana y su exilio durante la Revolución de 1910. Y tiene un trabajo también muy interesante, es, podremos decir, parte de los
pioneros en el tema de las haciendas. Él trabaja el sistema de haciendas de Tlaxcala, Ignacio Torres Adalita y la industria pulquera. Verdaderamente, son textos que marcan hitos historiográficos. El texto que hoy tenemos en la mano, que me parece también muy interesante, va a ser comentado en primera instancia por el doctor Velasco, Omar Velasco Herrera. Omar, ¿podrías tomar la palabra a continuación cuando yo haga después una reseña de tu semblanza académica? El doctor Omar Velasco Herrera es licenciado en economía y maestro y doctor en historia moderna y contemporánea por el Instituto Mora. Es muy interesante estas trayectorias académicas de que van de la economía a la historia. Yo creo que es bastante acertado hacer esa combinación. Es como la combinación de las vacunas del COVID, yo creo. Actualmente es profesor asociado de tiempo completo en el área de historia económica, profesor de la especialización en historia económica y de la maestría en economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Además imparte cursos de teoría económica en la licenciatura en historia, también muy muy necesarios, en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta clase se imparte en el sistema de universidad abierta y de educación a distancia. Ha sido docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En 2017 obtuvo su grado de doctor y con la tesis que presenta obtuvo el premio Gastón García Cantú a la mejor investigación histórica sobre la reforma liberal que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, el INER. Ha sido ponente y conferencista en coloquios, congresos nacionales e internacionales y publicado artículos en revistas y capítulos de libros colectivos. Realmente una trayectoria, un joven investigador con una gran trayectoria académica que no, tendremos el gusto de escucharlo a continuación. Omar, por favor. Muchas gracias, doctora Romero Ibarra. Muchas gracias, doctor Ramírez Rancaño, por invitarme a comentar este libro, ¿no? La verdad es que pues es un tema que aparentemente, o con el que aparentemente no tendría algún tipo de relación, dada mi trayectoria académica que la doctora Romero Ibarra ha compartido con todos ustedes. Pero bueno, yo antes de estar inmerso en los temas de decimonónicos, ¿no? Historia económica decimonónica, hice una tesis sobre el sistema bancario entre 1905 y 1925, y por supuesto que me topé con el personaje Victoriano Huerta y su relación con los banqueros, ¿no? Justo cuando toma el poder y esta gran relación que existe ahí del espaldarazo que le dan muchos banqueros, ¿no? En primera instancia a Victoriano Huerta, ¿no? Para concretar pues este estadio en el poder, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría empezar un poco reflexionando en torno al personaje, ¿no? Que en gran medida pues es el que aparece en el título, ¿no? Victoriano Huerta y sus correligionarios en España, ¿no? Yo me gustaría hacer un pequeño comentario con respecto al título. Me parece que pues está centrado, sí, el título en el personaje, ¿no? Que yo creo que el doctor Ramírez Rancaño lo que nos ofrece es tratar de desmontar el personaje, que es un personaje que ha estado un tanto, la historiografía nos ha presentado a un personaje que pinta como el villano perfecto, ¿no? Hasta en su apariencia física, ¿no? Las fotos, todo lo que con lo que hay de Victoriano Huerta siempre nos lleva a pensar en el villano, ¿no? En el malo de la película, en el malo de la historia, ¿no? Esos lentes oscuros, ¿no? que vemos en varias fotografías, pues nos hace pensar un tanto en el villano. Y yo creo que lo que hace el doctor Ramírez Rancaño en este libro es justo desmontar al personaje y mostrarnos, ¿no? A un personaje que no es otra cosa más que un ser humano que está tomando una serie de decisiones en un contexto muy particular y que como él en alguna parte afirma, pues emerge como
emerge un huertismo, un huertismo emergente, ¿no? Un huertismo ahí de, que las circunstancias hicieron que aparecieran los huertistas, ¿no? Que en realidad los personajes clave eran otros, aparentemente, ¿no? Entre ellos Félix Díaz, ¿no? Y Mondragón y todos esos personajes, ¿no? Que son, bueno, reyes, ¿no? Que eran el personaje, ¿no? Que realmente que estaba en el centro del suceso que lleva a Victoriano Huerta al poder. Entonces, me parece que en ese sentido, ¿no? Lo que nos ofrece este libro es justo, es un marcaje personal, ¿no? De este individuo, Victoriano Huerta, y nos lo muestra como eso, ¿no? Como un ser humano que está tomando una serie de decisiones, un actor político más, ¿no? Y es un tanto, lo logra muy bien el doctor Ramírez Rancaño, acercándose a una serie de fuentes, ¿no? Muchas de ellas, los archivos que consultó en España, ¿no? Los archivos que están en el acervo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que nos muestra un tanto a este personaje que está en una especie de juego cruzado entre, digamos, entre los detractores, ¿no? Y los que aparentemente son sus correligionarios, porque yo ahí hacia eso voy, ¿no? Dice sus correligionarios en España, porque yo creo que el libro no solamente nos muestra a sus correligionarios, porque un tanto lo que yo saco del libro es que habría que preguntarnos quiénes eran sus correligionarios, ¿no? Al final de cuentas, yo alcanzo a ver que un personaje que hasta cierto punto, ¿no? Pues se quedó con poco respaldo, ¿no? Se quedó con poco respaldo. Muchos de los que viajaron con él se desmarcaron de él, ¿no? Ya en España. Y entonces, lo que hace el doctor Ramírez Rancaño es identificar justo a este grupo de personajes que pueden ser identificados justo como sus correligionarios, ¿no? Y digamos, lo que vamos a tener es básicamente, pues, que aparecen por ahí haciéndole guiños, ¿no? Los alemanes, ¿no? Haciéndole guiños Krill, ¿no? Haciéndole guiños Orozco, ¿no? Para finalmente decidirse por regresar, tratar de regresar al país para organizar un movimiento contrarrevolucionario. Entonces, justo en el título de esta palabra de correligionarios me hace pensar, tras la lectura del libro, que queda muy bien balanceado eso, ¿no? De quiénes son realmente sus correligionarios. Y el libro no solamente habla de los correligionarios, habla justo también de toda la red que se montó, ¿no? Específicamente en España, ¿no? Que está centrado, digamos, el estudio del doctor Ramírez Rancaño está centrado justo en España, ¿no? Que es a donde llega Victoriano Huerta, ¿no? Como se exilia Victoriano Huerta tras una serie de eventos, ¿no? Que por fin, ¿no? Llega a un lugar, ¿no? Se instala en Barcelona. Entonces, bueno, tanto no solamente habla de los correligionarios, sino habla de los enemigos, ¿no? Creo que el libro nos da muchos datos, no solamente sobre esos personajes que pueden ser identificados como sus potenciales aliados, sino también sus potenciales enemigos, ¿no? De toda la red de la diplomacia. Ya sea, entonces yo creo que no solamente es de estos, si son los enemigos, ¿no? Y que el libro, a pesar de que dice correligionarios, nos pone en duda, ¿no? Nos pone en duda, pues si realmente los tuvo o no los tuvo, ¿no? Es un tanto una apreciación personal, ¿no? De una lectura del libro, ¿no? Sí es un personaje con una, que digamos, que tiene una muy mala fama, ¿no? Que se ha construido todo un discurso en torno a su alcoholismo, ¿no? Digamos, hasta su origen étnico, ¿no? Que el doctor también muestra en varias ocasiones, ¿no? En varias referencias de comentarios racistas en torno al origen de Victoriano Huerta, ¿no? De origen huichol, ¿no? Que nació en Colotlán, ¿no? Ahí en el norte de Jalisco, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? Tanto estos correligionarios, ¿no? Que se desmarcan después de él, como la serie de intelectuales que hablan de él, ¿no? Que hacen referencia a él, pues en varias ocasiones lo tachan de eso, ¿no? De ser un indio, ¿no? Y entonces ahí está marcado también un elemento importante. Entonces, bueno, pues es este personaje que se debate entre la mala fama, ¿no? Y también el héroe militar, ¿no? Que trata de el héroe militar que salva al país, ¿no?
del maderismo, ¿no? Entonces, me parece que el doctor explora, ¿no?, a un Huerta, ¿no?, que a través de las fuentes periodísticas y de los archivos extranjeros, ¿no?, nos muestra justo en una dimensión diferente, ¿no?, de ese Huerta que nos han querido mostrar desde nuestras clases de la primaria, ¿no? Un Huerta que prácticamente pues era el malo, ¿no? Un personaje que está asociado con el ascenso violento, ¿no? El asesinato de Madero, el asesinato de Pino Suárez, ¿no? El evento de la decena trágica, ¿no?, que me parece queda muy bien documentado y desmontado, ¿no?, por el doctor Ramírez Rancaño, que trata justo de mostrarnos este ser humano, ¿no? Huerta, ¿no?, sale, renuncia, ¿no? El doctor muestra, ¿no?, el proceso de renuncia, ¿no?, las dicotomías que tienen, ¿no?, tanto digamos, los miembros de su gobierno, ¿no?, sus familiares, las dicotomías que existen en torno a dónde ir, ¿no?, cómo irse, ¿no? Nos habla de un Huerta que no iba solo, pero que al final casi se queda solo, ¿no? Nos muestra datos relevantes, ¿no?, de los personajes que acompañan a Huerta. En ese sentido, el doctor Ramírez Rancaño hace una muy buena radiografía, ¿no? Radiografía, yo diría una radiografía de un esquema, ¿no?, de todos los personajes que están alrededor de Huerta, ¿no?, alrededor de Huerta. Yo por eso insisto, creo que el libro nos invita a pensar qué era esto, qué era el huertismo, quiénes eran los huertistas realmente, ¿no? Porque alcanzamos a ver que muchos de estos personajes, ¿no?, que acompañaron a Huerta, pues en realidad, pues digamos, se fueron un tanto por el impulso, ¿no?, de la coyuntura, y una vez ya en el exilio, pues digamos, empezaron a montar, ¿no?, sus propias redes. Y bueno, en ese sentido también creo que el libro, ¿no?, aunque no utiliza, digamos, una técnica explícita, ¿no?, de redes, ¿no? Las redes aparecen ahí, ¿no? Aparecen todas las redes familiares, ¿no?, las redes de amistad, ¿no?, las redes de negocios, ¿no?, que están en torno al personaje, ¿no? Todos estos ministros, exministros, ¿no?, que salen con comisiones, que empiezan a moverse en torno al personaje. Creo que nos muestra muy bien eso el doctor Amir Rancaño, una red que yo creo que en una segunda edición le vendría muy bien armar, ¿no? Armar explícitamente una red de identificar esos nodos, ¿no? Esos nodos de cómo, por ejemplo, cuando el doctor nos muestra, ¿no?, cómo fue que se celebró la boda de la hija Elena en Barcelona, ¿no? Pues bueno, ahí un tanto uno puede ver quiénes eran los invitados y por qué estaban invitados y por qué algunos no fueron a la boda, ¿no? Entonces creo que ese tipo de minucias, ¿no?, son las que nos vamos a encontrar en este libro, que creo que vale mucho la pena leerlo con detenimiento, ¿no?, porque justo nos va a dar cuenta de un proceso que se conoce, creo yo, de historiografía poco, ¿no? Se conoce poco este Huerta exiliado, ¿no? El papel de la diplomacia, ¿no?, es otro elemento muy importante del libro, ¿no? La diplomacia, ¿no? Justo hace unos meses, ¿no?, hace poco, ¿no?, unas semanas, ¿no?, se hablaba mucho de los nombramientos que hizo el gobierno federal de varios embajadores, ¿no?, y toda la polémica en torno a ciertos nombramientos de los embajadores. Bueno, lo que no, digo, si uno se echa un ojo en este libro, ¿no?, si se echa un ojo detenido a este libro, pues uno se podrá dar cuenta que la historia de la diplomacia mexicana, ¿no?, pues un tanto, pues nos podrá dar muestra de continuidades y nos podría dar muestra también de cambios importantes, ¿no? La profesionalización de la diplomacia mexicana, en conjunto con prácticas que siguen estando presentes, ¿no?, de utilizar a la diplomacia un tanto como estos mecanismos de vigilancia, estos mecanismos políticos, ¿no?, que están muy, 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 que son necesarios para los gobiernos, ¿no? Entonces, el papel que tiene, por ejemplo,
Bernardo Cologan, ¿no? El doctor Ramiro Rancaño muestra muy bien, ¿no?, cuál es el papel que tiene Bernardo Cologan, que es el ministro de español en México, ¿no?, y que le sigue la pista a Huerta, y el papel también, ¿no?, de los cónsules en España, ¿no? El papel de Arreola, por ejemplo, ¿no?, que es el cónsul que está en Barcelona. Yo creo que merecería, yo no sé, aquí está el autor, yo no sé si existe una biografía de Arreola, pero a mí yo me quedé un tanto prendido de ese personaje, ¿no? No lo conocía, no lo ubicaba, ¿no? Y creo que es un personaje que, justo como dice el doctor Ramiro Rancaño, que gana protagonismo, ¿no?, que tiene fríamente calculadas muchas cosas, que se espera, ¿no?, se espera los tiempos políticos adecuados para decantarse por el carrancismo, ¿no?, y digamos, consolidarse como un personaje importante del gobierno en ciernes, ¿no?, mexicano, allá en España, y creo que eso es lo que nos muestra el libro, ¿no?, la gran relevancia que tiene la diplomacia, ¿no?, en la historia diplomática, en estos procesos complejos de la política interna que rebasan las fronteras, ¿no? Y el otro punto importante es justo el papel de España, ¿no? Digamos que, bueno, yo que he dialogado con la doctora Romero Ibarra muchas veces, ¿no?, de la importancia que tiene, ¿no?, que nuestros alumnos estudien historia económica de Estados Unidos, ¿no? Para el caso, yo doy clases en la Facultad de Economía, ¿no? Yo hemos pugnado mucho, ¿no?, que se hagan programas específicos, que los alumnos conozcan, ¿no?, más a fondo la historia económica de Estados Unidos, ¿no? Bueno, la doctora Romero Ibarra siempre me ha dicho, y la historia económica de España, ¿no? Bueno, yo en ese caso diría, el doctor Ramírez Rancaño nos invita a estudiar mejor el papel de España en este momento histórico, ¿no? Digo, después de lo que leo, ¿no?, después de darle esta revisada al libro, ¿no?, esta primera lectura, ¿no?, que yo estoy seguro que no será la primera, pues lo que sale a cuenta es justo esto, ¿no? O sea, la relevancia que tiene España en este momento específico, donde además, ¿no?, tenemos, ¿no?, que acaba de estallar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, no haya otro lugar hacia donde mirar, ¿no? O sea, Porfirio Díaz se fue a París, ¿no? Estaba en Francia, pero pues no todos los exiliados arrastrados por el huertismo, ¿no?, pues se pudieron ir a París, ¿no? Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos por ahí, ¿no? Pero no había dónde más. ¿Sí? Ve cerrando. Sí, 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 gracias, Maru, gracias, Maru. Ven, podemos hablar, es que hay muchas cosas, ¿no? Creo que es importante el papel de España, ¿no? Ese es un punto muy, muy, muy importante. Y bueno, para cerrar, me parece que solamente, o sea, pondría sobre la mesa, ¿no?, esta invitación que nos hace el doctor Ramírez Rancaño a mirar al personaje, ¿no?, más allá de las apologías que existen de él, ¿no?, de mirar al personaje más allá de los prejuicios, ¿no?, de las filias y las fobias, y creo que una parte importante de eso es lo que nos muestra al final del libro, ¿no?, que es este balance, ¿no?, el balance de cuando él habla de una situación heterogénea de los huertistas, ¿no?, no todo, o sea, digamos que para ponerlos en balance, ¿no?, estos personajes no tenían todos las mismas condiciones y no todos tuvieron la misma relevancia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí un poco, Maru, ¿no?, cerraría, ¿no? Yo tenía aquí mi reloj, no me di cuenta, perdón. No, gracias. Va bien el tiempo. Rápido, a ver, hablamos. Gracias, Omar. Sí, la verdad es que el libro, yo creo que sirve para una serie, un thriller, de todos los avatares de este periplo de lo que pasó, porque la revolución todavía, según nosotros, está sumamente estudiada. Y en realidad existen una... Están estudiados los personajes que relevó el priismo, pero los personajes condenados por esa historiografía que surge,
a partir de, digamos, de el empoderamiento de ciertos grupos revolucionarios que se fueron alternando, en realidad Huerta queda y una gran cantidad de esos personajes que Mario desgrana tan con tanta minuciosidad y con tanta información documentada, porque no son rumores, es un minucioso trabajo de archivo con una gran cantidad de citas. O sea, no es lo que podíamos decir es que a mí me lo contaron o me dijeron que no, es una investigación sumamente seria. Yo creo que sí da para hacer una película, un thriller de veras, de infamias, traiciones, ambiciones, las relaciones personales, ya no entran ahí una gran cantidad de detalles que podrían entrar, ¿eh? Que seguramente Mario conoce mucho más. Yo les quería mostrar nada más, a mí el personaje, así como a ti, este personaje, el diplomático, te llamó la atención, a mí me sigue siendo muy intrigante Aureliano Blanquet. Me intriga muchísimo ese personaje a mí, muchísimo, es como el alter ego del antihéroe que es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es realmente en esta historiografía mexicana, pues es un antihéroe, es el personaje condenado, de antemano condenado por la historiografía. Es más, nadie lo quiere estudiar porque qué horrible, ¿no? Personaje. Además, todo lo que señaló Omar sobre este racismo soterrado y a veces no tan soterrado. Pero yo hice un trabajo sobre el Estado de México y hay un personaje central, es Aureliano Blanquet. Que el Estado de México no está, digamos, muy lejos yo siempre he dicho que pobre el Estado de México, tan lejos de ese y tan cerca de la Ciudad de México. Crece y está simbióticamente integrado con la Ciudad de México. Yo tengo trabajo sobre Aureliano Blanquet, cómo Aureliano Blanquet pudo no haber estado, no haber ido después en el momento de la crisis, a estar en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el gobernador del Estado de México va a dirigirse el 9 de febrero. Cuando se supo que Aureliano Blanquet había sido convocado de urgencia a la Ciudad de México, el gobernador del estado, Medina Garduño, le dirige un telegrama a Ángel García Peña, que era ministro de Guerra y Marina. Medina Garduño era gobernador del Estado de México y le suplica que revocara esa orden y que Blanquet se quedara en la guarnición, al mando de la guarnición que protegía la capital del estado. Entonces, la Toluca, ¿no? Porque ellos estaban aterrorizados con los zapatistas. Entonces, insiste muchísimo el gobernador, pero de todas maneras, la orden no fue revocada. Y dice que cuando él cree que ya la situación se había regulado en la capital, dice, Medina consideraba que ya no era necesario que Blanquet se apersonara en la capital del país, por lo cual le solicitaba que le ordenara permanecer en Toluca, donde era muy valiosa su presencia. De no ser así, decía el gobernador, la capital quedaría a merced de las hordas zapatistas. Ahí hay también otra connotación racista terrible, ¿no? En fin, finalmente sabemos que Blanquet regresa a la capital y las consecuencias de esto, pues, las tenemos, ya las conocemos. Entonces, hay cosas como dices, de refilón y por una serie de circunstancias, y esto nos lleva otra vez a cómo concebimos la historia. Son circunstancias impredecibles que se van conformando en su momento. Así es la llegada de Huerta, yo creo, por lo que leímos del libro, la llegada de Huerta a la presidencia fue una serie de circunstancias que se sumaron y que llega a la presidencia y fue considerado y por lo que dice Omar ahorita, que lo abandonan la mayoría de los correligionarios, entre comillados diría yo, correligionarios, en el momento en que él ya no les significa una fuente de poder y de privilegios para ellos. Entonces, es porque llegó como un advenedizo a la presidencia. Él no era la persona
en la que pensaban para la presidencia. Es como en un billar, rebotaron las bolas por un lado por otro y cayó Huerta en la presidencia. Pero al momento en que tenía que irse, porque según esto el acuerdo era que renuncie, que convocara elecciones para que Félix, el candidato era Félix Díaz en ese momento, para que Félix Díaz llegara, pues ya no le gustó tanto y se quiso quedar más tiempo. Eso no se lo perdonaron jamás, jamás se lo perdonaron. Entonces, es muy interesante cómo va a ir rebotando esa bola llamada Huerta, y si es una historia, como dice Mario, una historia trágica. Realmente, desde el punto de vista personal de él, es un personaje que tenía una exitosa carrera militar, que era un ingeniero, que no era cualquier persona, un improvisado, era una gente que tenía una carrera militar y política importante, y que de repente todo eso va a terminar en este aislamiento, en este ostracismo y en esta desilusión. Pero a toda la gente que llega al poder debe tener ese cuidado. Los personajes que más te adulan, que más te están empujando, son los personajes que primero te van a abandonar. Y eso fue lo que ocurrió. Es impresionante cómo ve uno, como dice Mario en el texto muy acertadamente, cómo las ratas abandonan el barco cuando ven que ya no hay posibilidades, inclusive para organizar una contrarrevolución no lo tomaban en cuenta como era debido, porque sí piensan en organizar la contrarrevolución. Les duró poco también esa iniciativa, un poco me recuerda a lo que es ahorita la oposición en México, ¿no? Están cambiando constantemente de estrategias para ver cuáles puede resultar en el ánimo de conservar lo que tenían, ¿no? Es impresionante cómo le adjudican el asesinato de Madero, cuando el asesinato de Madero se lo cobran a él, cuando en realidad se orquestó en la embajada de los Estados Unidos y con la connivencia y el complicidad, pues de muchos de estos que al final de cuentas salieron mejor parados, ¿no? Me parece que fue un juego de ambiciones, de traiciones, era una red de intereses políticos, etcétera. La situación, está muy bien contextualizado el libro, la situación era sumamente compleja y volátil, porque todo el mundo creía, primero, cuando llega Madero, creen que ya se acabó la revolución. Está el texto de Peter Calvert, que la revolución termina con la llegada de Madero. Luego, en los textos que yo revisé sobre el Estado de México, telegramas, etcétera, entre personajes protagonistas del momento, la revolución terminó con la caída de Huerta. Primero con la caída de Madero, luego Huerta significó también o sea, la revolución estaba terminando cada ratito para ellos. Y estos personajes además iban acomodando, muchos de ellos logran. Y si nosotros observamos muchos apellidos compuestos, vemos exactamente lo que Omar dice, las redes. Y cómo las redes políticas y económicas y de poder se van estructurando a partir de ese tipo de mecanismos, de matrimonios, de compadrazgos, etcétera, ¿no? Todo esto está clarísimo. Me parece muy interesante cómo Mario adelanta muchas hipótesis, ¿no? Muchas hipótesis. El libro está lleno de hipótesis. Eso me gusta mucho en un historiador porque es muy serio no decir que vamos a decir la verdad histórica sobre Huerta, ¿no? Quedan abiertas una gran cantidad de líneas de investigación que me parecen fundamentales. A mí me parece que casi muchos de esos personajes, así como el que menciona a Omar, merecen trabajos ya que no son de los grandes personajes muy lucidores para los historiadores, sino son estos personajes que eran los que movían, que estaban atrás moviendo los hilos, los operadores. Yo les llamaría los operadores de todo este movimiento. ¿Dónde se fueron quedando, no? Se ha hablado mucho, pues, de todos los que estaban alrededor de Madero,
Pero estos personajes que se fueron acomodando, los oportunistas de siempre, porque eran unos oportunistas, quedan, y muchos de esos apellidos se conservan hasta la fecha. Si nosotros rastreamos algunas genealogías, vamos a encontrar que hay fortunas y hay personajes instalados en el poder todavía hasta la fecha que tienen relación con estos personajes. La postura de España, obviamente, es una cuestión importantísima en este punto, porque como la interferencia y el espionaje es impresionante, eso del espionaje a mí me encantó, los tenían de espías a todos. Yo me imagino lo que pasaba en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Soviética, todos los espías que estaban por allá, los personajes que los enviaban como diplomáticos. Yo también tenía que apuntar la boda de la hija, que es verdaderamente sensacional. La reseña que hace de la boda de hija, no tanto por las presencias, sino por las ausencias, ¿no? Qué bárbaros, qué traicioneros. Y yo me encontré además un dato de que la gente del Estado de México estaba orgullosísima de Mondragón, porque Mondragón era de Ixtlahuaca, del Estado de México. Y, uy, es un héroe local, Mondragón, porque. Y me gustaría ya para cerrar leerles una cosa sobre qué le manda, qué le escribe, cómo es lo que dirían los conservadores, la conserva, que son realmente traicioneros tremendos. El hermano del gobernador del Estado de México le escribe al gobernador del Estado de México sobre la remoción de Madero. Y vamos a ver lo que le pone en la carta que le manda. Le dice, lo que es la vida, le dice. Y las disposiciones de la providencia. Hace 15 días el expresidente Madero estaba feliz y orgulloso y ahora él, entrecomillado, con algunos de sus ministros están presos en Palacio Nacional y han oído el repique y vivas que el público ha tributado a don Félix Díaz al pasar de la Ciudadela al Palacio Nacional hoy a las 6 de la tarde. Llegó frente al palacio y era tal el bullicio que hasta se perdía algo de los repiques de la catedral, se formaron y desfilaron todos los defensores de la ciudadela, había de todos los cuerpos de la federación, hasta gendarmes municipales y entre ellos muchos particulares y paisanos. Y entonces, ese era el sentir, el banquete que se hizo en Toluca. Vinculado con Obregón, en Toluca se hizo un banquete para festejar la muerte de Madero. El banquete fue muy concurrido y un notario local, un notario Ezeta, pronunció un brindis que reprodujo el Sol de Toluca, de ahí lo encontré yo. 24 de febrero, el discurso de Ezeta decía que se alegraba que la mano justiciera de Dios hubiera hecho que cayera el castigo ejemplar sobre los hombres que con su decisión habían llevado al país a la anarquía. Igualmente felicitaba al general Blanquet, que tanto se había hecho amar en Toluca por su valor en los combates contra el zapatismo, y pedía que todos los mexicanos se unieran para apoyar a Victoriano Huerta, a quien don Pedro Lascurain había declinado la presidencia de la República. Dicen que el teniente Pimienta se paseaba por los portales vanagloriándose de tener prendido a la leontina del reloj el casquillo de la bala que había matado a Pino Suárez. Eso era, es, no, no, la derecha, eso era el lenguaje de la derecha. Cualquier similitud con lo que ocurre actualmente en México es pura coincidencia. Con esto yo terminaría y le pediría al doctor Mario Ramírez que nos hiciera una intervención. Bueno, pues buenos días. Gracias, doctora María Eugenia. Gracias, doctor Omar Velasco, al cual no tenía el gusto de conocer. Han sido muy generosos conmigo sus comentarios. Inicialmente tenía pensado hacer una exposición a mi manera, pero con los comentarios que han hecho, pues me han movido, digamos, a irme por otro lado. El doctor Omar habla de relaciones México-España o el vínculo entre México y España. Sí, yo creo que era muy fuerte. En alguna parte del libro menciona el número de consulados en Estados Unidos, son como 50, en Inglaterra 38
Y el tercer lugar en cuanto al número de consulados es España con 28. España está tapizada de consulados. El vínculo era muy fuerte con España en esos años. No sé cómo estén las cosas ahora, pero en esos años el vínculo era definitivo. Les llamó la atención Inocencio Arreola. Sí, hay mucha información sobre este personaje, un tanto siniestro, porque efectivamente él es nombrado cónsul en Alemania en la época de Madero y por alguna razón no sale de México. Lo ratifica Huerta, el régimen de Huerta, me parece que lo de la Barra, quien la ratifica la calidad de cónsul. Y yo creo que para entonces se da cuenta que las cosas pueden cambiar a México y tampoco toma posesión. Llega a París y se da cuenta Que que las sí, cosas van por otro lado y se regresa a México para que Isidro Fabela nombre cónsul en Barcelona. O sea, calculó los tiempos como muchos otros, incluido el propio Carranza, están calculando los tiempos. Ahora, no había pensado, digamos, que merece un trabajo Inocencio Arriola y otra razón, porque él está desde unos días antes de la llegada de Huerta a Barcelona y se queda hasta la época hasta la caída de Carranza. Está 6 años fácilmente ahí. Entonces, sí, efectivamente vale la pena. Ahora, vuelvo por otro lado. Hay otro personaje siniestro que yo alguna vez abordé en un artículo, don Aureliano Urrutia, un médico indígena, Xochimilca. Se dicen que era una eminencia. Armaba y desarmaba el cuerpo humano. Separó mellizas, imagínense, en esos años. Creo que no existía la anestesia. A un toluqueño le saca una bala de la cabeza. Y bueno, pues está con Huerta, pero está muy pocos días, está algo así, 1 mes y medio, 2 meses. Y nada más. En agosto deja ser secretario de Gobernación. Y no obstante eso, no obstante eso, le endilgan el asesinato de Belisario Domínguez, que ocurrió hasta el mes de octubre, cuando Urrutia llama al secretario de Gobernación y por default todo mundo se le endilga. Alguna vez un médico escribió un texto sobre eso y le dijo: "Ay, estás atribuyendo el asesinato de Belisario Domínguez a Urrutia, cuando Urrutia ya no estaba en Gobernación". Se enojó conmigo, por cierto. Se enojó porque ya había publicado su trabajo. Digo, ve las fechas, están endilgando algo Urrutia cuando que él ya no estaba en Gobernación. Por cierto, quien ha Tres transitado su minutitos, vida, Mario, porque ¿no? fíjate que, ¿eh? Tres minutitos más, porfis. Híjole, no quiero decirle que la casa de Urrutia y la fundación Mire Pesado, que a lo mejor ustedes han visto ahora que nunca se la pagaron. Bueno, yo hice una tragedia, abordo una tragedia en este caso. ¿Y por qué Huerta? Miren, en televisión he visto, digamos, un documental sobre la suerte que corre Mussolini. Primero están con él, y una vez que viene el declive del fascismo, lo atrapan, lo cuelgan de los pies, lo descuelgan y lo rematan a patadas. El otro fue Queda Omar Gaddafi, aquí. que hasta Omar Gaddafi siguió la misma suerte, digamos. Los empresarios franceses, alemanes, ingleses eran socios de Gaddafi. Y cuando cae en desgracia, y lo derriban, sus propios correligionarios lo matan a patadas. Una suerte terrible. Y algunos gobernantes de Europa Oriental corren la misma suerte. Ceaușescu, el de Rumanía, pues lo juzgan 2 horas y lo cuelgan. Honecker, el de Alemania Oriental, mejor huye a Santiago de Chile porque tiene una hija por ahí y se salva, digamos, de esa cuestión. Ahora, Huerta no es la única tragedia ocurrida en México. Hay dos o tres personajes más. Uno es el general Bernardo Reyes, Ah, sí. quien se decía que iba a ser el sucesor de don Porfirio, y durante el maderismo está exiliado y decide en diciembre de 1911 entrar con las armas en la mano para derrocar a don Francisco I. Madero. Él pensó que los militares lo amaban, lo esperaban, lo secundarían, y es dramático porque llega Bernardo Reyes y nadie lo recibe, señores, nadie lo recibe. Finalmente tiene que entregar su espada o su rifle ante un cabo de rurales porque nadie lo esperó, nadie lo secundó. Es una tragedia, el tipo llega y nadie lo toma en cuenta.
Y el otro es Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles, entra a México también dispuesto, estaba exiliado, perdón, y entra a México con la intención de derrocar a Carranza. Llega a finales del 18, anda transitando por Chihuahua y muy pocos lo siguen. Muy pocos lo siguen. Es atrapado, enjuiciado y fusilado. Es otra tragedia. Lo que pasa es que ahora, digamos, ha adquirido la talla de héroe, pero él corrió una suerte similar a la de Huerta. Nadie lo esperó, nadie lo apoyó. Ahora, en mi caso yo quería escribir, ustedes han dicho, digamos, sobre todo la doctora Romero, el tipo de temas que yo abordo. No me gusta repetir personajes, trato de buscar temas que a nadie le interesan, o que a poca gente le interesa. A veces la gente se burla de mí y yo me río de ellos porque, pues, primero, pónganse a estudiar, vamos a ver los archivos y después me dan su versión. Lo mío no es una apología. La Huerta tuvo dos apologistas, uno de ellos es Tablada, que ataca de forma muy ruda a Madero y alaba a Huerta. Eso es 1912, 1913, Juan José Tablada hace un libro apologético de Huerta. Y en el 18, desterrado, fija los ojos en Carranza y empieza a hablar mal de Huerta. Tablada es el caso típico. Hubo otro señor doblado al cual no ubico exactamente, pero hubo dos apologistas de Huerta. Uno es Tablada, el máximo es Tablada, y después obviamente le da la espalda. Ahora, hay una cosa que abordó el doctor Velasco. Carranza ya se fortaleció, viene del norte hacia el sur, y ha llegado el momento de abandonar el país, y él teme que si lo atrapan, me refiero a Huerta, si lo atrapan, lo van a fusilar, lo van a colgar. Huye en estampida hacia Puerto México, y la duda es a dónde ir, porque Colgan no quiere que se vaya a España. Manda constantes comunicados, no lo quieren en España. Entonces Puerto México no sabe qué hacer. Y son los alemanes quienes lo sacan y lo llevan a Jamaica. Y de ahí él cruza el océano acompañado de 70 personas que ustedes ya mencionaron. Y al llegar a Bristol, en Inglaterra, de los 70, se queda solo con Blaquet. Los demás se escondieron, desertaron. Es un golpazo terrible para Huerta. Ahora, no puede ir a Alemania ni a Francia porque ya están a unos cuantos días del estallido de la Primera Guerra Mundial. No le queda más que ir a España, donde no lo quieren, pero finalmente pues decide tomar un barco y llegar a Santander. Lo recibe, pero como cualquier ciudadano. No le rinden honores como si se lo rindieron a Porfirio Díaz cuando pasa por España. Eso seguramente que lo dieron muchísimo, porque además ya va solamente acompañado de Blanquet y de sus familiares. Se van a Madrid, van a Cádiz a recoger a la familia, vuelven a Madrid, y en Madrid hay otro golpe muy fuerte. Blanquet se desmarca. No deja solo. Y Huerta está literalmente solo, es una tragedia. Además, de paso, se entera que le han incautado todas las propiedades en México, a él y a sus hijos. Está solo y se va a Barcelona porque una de las hijas está casada con un catalán, con un nativo de Barcelona, y ahí se refugian. Y viene una cosa siniestra de parte de Carranza, porque contrata a escritores mercenarios, entre comillas, espero que no se enojen los españoles, a nuestro hermano González Blanco, para escribir una biblioteca constitucionalista. Los tres hermanos, uno de ellos, Edmundo, escribe ese libro terrible, Carranza y la Revolución, totalmente de tipo racista, digamos, y creo que... Ya se terminó el tiempo, Mario. Un minuto, todo lo que le atribuyen a Huerta, de marihuano, de alcohólico, de indio, el que los acuña es Edmundo González Blanco, porque el libro lo saca en 1914 y se reedita en 1916. Y esas etiquetas que le endilgan a Huerta han sido hechas por los historiadores mexicanos, casi para todos. Variar. Le atribuyen eso, y quien acuña esos calificativos es Edmundo González Blanco, que escriben infinitivamente. Los hermanos escriben como 5 libros, yo tengo casi todos ellos, no aparecen los otros 15,
Pero lo que se trata ahora con esta biblioteca es ensalzar a los nuevos héroes. Sí. Para rematar, creo que hay otro tema importante, ya me pasé el tiempo, pero Mario, discúlpame, eso de que Madero, perdón, de que Huerta ordenó el asesinato de Madero, está por verse, porque él no era el hombre fuerte. El hombre fuerte era Félix Díaz, incluso Rodolfo Reyes, e Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz. Entonces, creo que eso hay volverlo a trabajar. Meterse, trabajar ese tema, porque le están achacando muchas cosas a Huerta y se las siguen achacando. Sí. Los descendientes deben estar aquí en de México, pero no dan la cara porque los están muy satanizados, igual que los descendientes del doctor Aureliano Urrutia. Yo he ubicado uno de ellos y pues no quieren dar la cara porque están muy satanizados por todos. De forma mecánica, los satanizan. Y me parece que pues es injusto y es absurdo. Doctora, ¿cómo va a ser? Bueno, gracias. Vamos a despedirnos porque el tiempo, como siempre, nos persigue a los historiadores. Que no siempre nos falta el tiempo. Pero bueno, agradecemos a la audiencia que haya tenido la amabilidad de escucharnos. Y les recomendamos muchísimo la lectura de este libro de Huerta y sus correligionarios en España. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.